Muchas gracias, antes de nada, por la invitación a compartir un tiempo de esta tarde calurosa de junio con ustedes. Es para mí un honor estar aquí. Y bueno, muchas gracias por estos comentarios sobre mi currículum, que realmente lo único que he hecho hasta ahora ha sido el, el pasarlo bien, divertirme. Y perdón un momento, vamos a poner esto. Así se ve desde aquí. Se escucha. Es decir, yo lo que quiero esta tarde es compartir con ustedes una serie de reflexiones de cuestiones que creo y nunca y cada día me reafirmo en ello de que estamos en otro renacimiento, entendiendo por renacimiento un, un momento de la historia donde las ideas, los conceptos, las estructuras están en evolución cambiando continuamente. En lenguaje más cotidiano estamos viviendo un periodo en que no hay bicarbonato suficiente para digerir lo del día anterior. Y no digo tanto en tipo político-social, sino también científico, tecnológico y de eventos. Yo creo que es un periodo de ebullición en ese sentido. Y eh, bueno, pues quiero hacer unas reflexiones. Eh, en principio, lo que quiero es plantearles eh, desde el punto de vista científico de dónde se generan todos estos escenarios, por qué llegamos a esos escenarios, y después la parte última, que es un poco la reflexión sobre esos escenarios. Evidentemente, este momento es apasionante porque hay, muchas, hay muchos motivos, eh, muchos conceptos que actúan de arrastre de la investigación. Hay uno, lo que es la vida, eh, y, y de todos estos conceptos, lo que yo creo que realmente espero que nunca se llegue al final de entender los problemas, porque si no, no habría trabajo. Y segundo, lo importante, porque creo, pero no creo que se deba interrumpir esos caminos, porque en ese camino aparecen cosas nuevas, que eso es lo bonito. Bueno, voy un poco, vamos a ver, sí. Un poco la estructura. Voy a darles unas pinceladas históricas porque es bueno pensar de dónde venimos qué ha habido en el pasado, cuáles por ejemplo actualmente en este periodo estamos como hace 200 años en cuestiones científicas ahora comentaré el, el contexto eh, cuál es la fuente de diferentes entornos conceptuales entendiendo que no digo que sea la única fuente hay otras fuentes. Yo simplemente voy a hablarles modestamente de una fuente de ello. Y esta puede a su vez generar otras. Comentaré algo de escenarios de frontera. Eh, digamos, yo en esto cuando de frontera eh, lo que recomiendo siempre, por ejemplo, a los alumnos de primeros años es leer la física de Star Trek. Eh, porque Star Trek marcó una época. Y por ejemplo, hay el libro que está en español, La física de Star Trek, es muy simple, te dice qué cosas son posibles y qué cosas no. Y de hecho, de Star Trek se ha verificado todo lo que proponían. Y gracias a eso, por ejemplo, eh, la tablet no es propiedad de nadie, no es patente. Cuando intentaron patentarlo, descubrieron que ya se había utilizado en Star Trek. O sea, eh, hay cosas, la física, por ejemplo, yo, eh, yo soy bueno. Soy ya viejo, pero me considero un joven con experiencia, mejor que decir viejo. Y eh, el, la película famosa de 2001, Odisea en el Espacio, hay toda una serie de efectos. Si se ve después, por ejemplo, el ver un rayo láser en el vacío, eso es imposible físicamente. Escuchar eh, una explosión fuera de Eso es imposible. Es decir, ¿qué cosas son posibles y qué cosas no son posibles? Eso yo creo que es un análisis. Eh, eh, por ejemplo, y hablaré al final de una receta, ya que veo que hay algún estudiante joven, eh, para al final un experimento que puede hacer hoy al llegar a su casa. Y después el ser humano ante la emergencia del nuevo renacimiento. Evidentemente no podemos entender el renacimiento sin el hombre. Yo ahí voy a hablar muy modestamente de algunos aspectos con casos concretos, pero es un campo amplísimo. Vamos a hacer unas pinceladas históricas. Y imaginemos que viajamos en el tiempo hacia atrás hasta 1500 en una nave espacial. Imaginemos que llegamos y se para en Europa. Bueno, había... Entonces, ¿cuál era la situación de la Tierra en aquella época? En Europa era un fregado de luchas de Estado, de guerras de religión, había eh, los, eh, los señores de, de reinos locales que pretendían contratar al que le construía las armas mejores. Ahí tenemos a Leonardo, eh, tenemos en Italia el Renacimiento. Eh, eh, los conocimientos heredados del Imperio Romano se habían desvanecido. O sea, con el medio. Había un fundamentalismo religioso. Por otra parte, hacia el Oriente, el Imperio Chino era, era. Esto brillaba en el Oriente. o sea, Era el que generó todo el tema: el papel, la prensa, la pólvora, la brújula, todos estos conocimientos. Eh, y el imperio otomano, los avances. Eh, Estambul era un centro mundial de la ciencia. Por ejemplo, eh, si va uno a Samarcanda y, y tiene la opción de ver el famoso observatorio que había allí, de al juaridmi de, de hecho, el matemático astrónomo al juaridmi es el que ha generado la palabra algoritmo. La palabra algoritmo viene. Era una época en que había, es decir, que. Eh, ahora, ¿cómo explicamos que 500 años después la situación se ha cambiado? Es decir, hoy Europa con los problemas que hay otra vez, pero el hecho es que científicamente, el nivel de vida culturalmente está en las antípodas de lo que está eh, el, eh, la parte oriental. Y todo esto coincide con la emergencia y el auge de la ciencia y la tecnología, que son los motores. Y ahí están Galileo y Newton. La observacional, en fin. Todo ese periodo entró en ebullición y, y, y es un poco. ¿Que sea la única razón? Pues podemos decir que a lo mejor no, pero que es uno de los elementos fundamentales, sí. Y yo, eh, aquí hay que destacar que eh, la parte científica y técnica es la que marcó un poco la bota. Por ejemplo, hoy comentábamos que si, si va uno a. A Venecia, en la plaza hay una torre eh, y en la cuarta planta de Parques hay una placa en honor a Galileo. Galileo y eh, fechada en 2009, porque fue 400 años de la primera observación de Marte por Galileo eh, con su telescopio. Pero esa placa tiene también un motivo económico. El primero que, uso, que hizo uso... Eh, digamos, desplor, explotó industrialmente ese, ese telescopio porque al doge de Venecia le dijeron que había un señor en, en Florencia que estaba muy allí con sus observaciones. Fijaros que, que Florencia y toda aquella zona, aquello no era eh, el, una zona bucólica y pastoril, andaban a palos. O sea, los Medici, y si vais a Florencia, la casa de Cosimo el Vecchio tiene una pared, me parece, de 60 metros para que no le vieran dentro. O sea, que, que, que había pues había este que se dedicaba a ver las estrellas y entonces se interesó porque le trajeran un ejemplar y lo utilizó para ver antes que nadie la mercancía de los barcos que llegaban al puerto y así especular con esa información esto es un dato experimental e histórico es decir que él se sentaba allí y con ese telescopio pues bien, esto es para ver un poco algo de ciencia básica que era vosotros como le saca bueno, evidentemente el telescopio no nació solamente con Galileo, había un entorno eh, desde Holanda. Por ejemplo, en Florencia se conserva el, 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 el telescopio original, que lo conseguimos traer aquí a Madrid hace muchos años, colaboramos de la facultad con la Embajada de Italia, y ahora como lo pedía mucha gente, hay una réplica que le han hecho viajar al espacio tres veces para homologarlo y bueno, pues eh, que ese, ese lo prestan. El otro ya eh, queda allí, en fin. Bueno, esto es un poco... Ay, perdón. Consideración histórica. Bueno, dicho, otra pincelada histórica es que nosotros estamos actualmente, desde un punto de vista conceptual, como hace 200 años. ¿Y por qué? En, hace 200 años se intentó, desde las matemáticas y la física, entender la química, a unificar, es decir, la física con el desarrollo de las leyes de Newton los estudios de astronomía, se tenía una evaluación, eh, digamos, eh, cuantitativa y, y se podía predecir, de hecho, eh, de, de las trayectorias. Sin embargo, la química manejaba conceptos cualitativos, conceptos de afinidad, eh, de reactividad, eran conceptos, sí, se conocía, y se tardó 100 años en unificar. El trabajo durante el siglo XIX fue clasificar los elementos del sistema periódico, ver que había una regularidad, una regularidad de comportamiento y de estabilidad, y esa es la famosa tabla periódica de Mendeleev que todos los chicos estudian. Eh, en esto Moscú Mendelehev tiene una estación de metro en su honor y hay una tabla periódica allí. Bueno está escrita en ruso pero se entiende <laughs> es en la tabla periódica. Vaya, o sea, <laughs> no es mi Y entonces se necesitó, y todo esto vino con la mecánica, es decir, no se podía explicar los elementos químicos, la regularidad, la estabilidad, y hubo que esperar hasta 1900 con el desarrollo de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica fue la que permitió unificar conceptualmente las matemáticas, la física y la química. Que sepamos hacer todo de química? No, pero que entendemos cuáles son. Ya es un problema computacional, pero no un problema conceptual. Sabemos la valencia de un átomo, está asociado a que el, eh, los electrones de la periferia, en fin, todo esto está entendido eh, conceptualmente, la estabilidad y todo esto. Y evidentemente los conceptos de química ya adquieren una, una um, digamos, eh, un contexto cuantitativo. Sabemos la valencia, eran números enteros, entendemos por qué. Entendemos la afinidad química, que era dos elementos reaccionan cuando hay un proceso que puede ser exotérmico endotérmico, pero que entendemos dentro de esto, y los elementos son los llamados estados estacionarios. Es decir, que fijaros 100 años para eh, eh, llegar a esta convergencia conceptual. ahora Estamos en este momento, pongo en el 2000, bueno, estamos en el 2017, esto va tan rápido, eh, pero estamos igual que hace 17 años. O sea, conceptualmente en esto. Entonces, eh, tratamos de entender matemáticas, física y química a la biología. Queremos entender porque la biología utiliza conceptos cualitativos. Eh, la función de un órgano, sí, pues sabemos que funciona, pero. qué es cuantitativamente. Si uno va al ínte eh, donde califican los famosos eh, reactores, pues están analizando del orden de 100 a 1000 parámetros para caracterizar un sistema complejo. Pero aun en la vida ya no es una cuestión cuantitativa. La biología, ¿qué es la vida? Ahora hablaré de ello, es otro concepto que es cualitativo. Porque una pregunta que los biólogos no, no han respuesto hasta ahora es, si yo tengo 15.000 átomos y 15.000 átomos con vida y sin vida, ¿cuál es la diferencia? Esa pregunta no hay respuesta en este momento. Asociado a eso está cuál es la expresión genómica mínima, es decir, cuál es eh, eh, el, eh, el menor número. De genes, o sea, de átomos, de moléculas, que manifiestan lo que entendemos por vida. A mí, ahora, ese es un tema que recurriremos un poco en las siguientes presentaciones, pero a mí me, siempre me recuerda el tema de qué es la vida. Un, una, un escrito que vi de la Edad de Oro eh, de española, en un escrito de Salamanca, de la Universidad de Salamanca, que le preguntaban a un profesor qué era el espacio y el tiempo. Entonces el profesor le dijo, mire, le puedo estar hablando años sin decirle lo que es. Es decir, yo puedo hablar de esto, pero si me dice. Ahí entramos con toda esa cuestión que se daba también antes en el bachiller de la definición esencial, asesoría. Ahora, como sabéis, la filosofía creo que la quieren conducir al exilio en la, eh, eh, en la enseñanza porque no es bueno razonar. O sea, es, eh, es cuestión. Aunque espero que las cosas al final, siempre digo, se arreglan por dos razones por su propio peso y por la gravedad en la situación, Vaya, o sea quiero decir es que yo me veo en la universidad, lo digo sinceramente, en primero no me preocupa que sepan más o menos cosas, es que lo que me preocupa es la estructura de razonamiento, eh, es decir eh, y, y, y la otra cosa bueno la ley del esfuerzo, que ahora parece ser que todo es con un botón, o sea eh, pero es, yo hice un experimento hace tiempo eh, no pedí permiso porque a lo mejor este se me hubiera acusado es que fui un día a clase y dije que un estudio hecho en la universidad de Utah, porque si dices de Soria a lo mejor no te creen de decía que el número pi se había descubierto que tenía muchas cifras no sé si un millón, pero que no era infinito y la gente pasaba de eso o sea, les digo a ver, que piensen un poco, que busquen y, y llego al cabo de un mes y digo, miren ustedes me estaba equivocado, he consultado un trabajo de Harvard y dice: no, que tiene infinitas. Y lo máximo que escuché, guay, Joder, o sea, escuché dos o tres. O sea, un tema que en mi época, yo me acuerdo lo de esto, pues eran temas, por ejemplo, como el famoso raíz de dos. De todos es conocido que cuando se descubrió que raíz de dos eh, tenía un número infinito de cifras, que, que fue por los, eh, de, los babilonios. Sacrificaron a 100 bueyes. Fíjese qué culpa tenían aquellos bueyes de ser sacrificados, porque raíz de dos tenía infinitas cifras. ¿no? Pero era para ver un poco el contexto en el que estaba todo esto. ¿no? Entonces, conceptos de vida, función, Lo que sí sabemos que todo progreso en química y en física redunda en beneficio de, de entender la biología, los procesos biológicos. Y, y toda eh, necesidad biológica. Eh, es una demanda a, la, a, la, a las posibilidades científico y tecnológicas. Ahora comentaré algo sobre ello. Por otra parte, nos encontramos con un parecido entre la física y los seres vivos. Eh, bueno, no sé si oye bien, es eh, eh, las escalas, que hablaré después. En el estudio se empezó con el sistema solar, Newton, la, 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 pues las moléculas, los átomos, es la, la química. Después ya pasamos a los núcleos atómicos, después pasamos a las partículas elementales, a los quarks, pero si os fijáis, siempre hay un proceso de disminución. ¿Cuándo nos pararemos? Yo creo que nunca. Ah, hay un, ah, hay, habrá que cambiar que las leyes de la física. Y creo que ahora, en cada paso que hacemos, se aprenden muchas cosas y aparecen nuevos resultados. Por ejemplo, la secuenciación Del ADN, bueno, pues ha sido un paso adelante, pero no es la explicación. Fijaros qué comercialización le están haciendo los chinos que han creado la ciudad de la biología en Shanghái, yo he estado visitándola, 32 kilómetros cuadrados, y la idea es que tú llegas allí con tu muestra eh, biológica y el tiempo que te tomas un capuchino te secuencian. O sea, eh, antes, y si llevas de todos tus parientes relativos eh, para, para analizar, pues un capuchino y un croissant y, y, y salen todos secuenciados. ¿Eso para qué? Bueno, porque alrededor hay todo un anillo de multinacionales, la idea a la que tienden es que con esa información se lleve al laboratorio y sintéticamente te generen el medicamento que tú necesitas. Es decir, que uno puede entrar a las 8 de la mañana y a, y, y a la 1 de la. En fin, este es el estado. Asintótico, pero esto interviene, cruces de bases de datos, hay tantas cosas de esto, es apasionante. O sea, en todo esto los límites de la imaginación. Los límites existen en la imaginación, no en la realidad. Y también ocurre en los seres vivos, el ser vivo, la célula, el núcleo, el ADN. Es decir, que observamos un proceso de distancias y de todo. Bueno, en el punto de vista conceptual, todo lo que está en la base de todo esto actual, está también este otro, eh, digamos, eh, vector del tiempo desde que se descubrió el electrón, la relatividad, mecánica cuántica, y fijaros que el genoma fue en los 90. Allí se tuvo un conglomerado de, de, de servidores, entonces, bueno. Y todo esto aquí quiero recalcar dos cuestiones. Una es que la carrera, por ejemplo, espacial, que es de la que hablaré, o otra son carreras de fondo. Es decir, no es una cosa de 100 metros lisos y quedarnos ahí. Es una cosa acumulada y correlaciones. Y lo otro está basado en la investigación básica. Yo siempre recuerdo esta frase de Werner von Braun, que creo que no era un divagador que andaba por ahí, o sea, un señor con los pies en tierra y en, y, y en Marte y en la Luna, que decía que la investigación básica es lo que hago cuando no conozco lo que estoy haciendo. Es decir, el generar entornos de investigación, y eso es algo. eh que llevo eh comentando sempre porque la investigación, los nuevos resultados se generan donde hay investigación. Hombre, evidentemente el esfuerzo personal, el trabajo personal, la inventiva personal, pero yo creo que es bueno que haya, como diría un bioquímico, un pH apropiado en el entorno, ¿no? Aunque sabemos que En la universidad, y al menos el pH a veces es ácido o muy eh, tal. Pero bueno, es una cosa positiva. Estimula la imaginación. Eh, te crea un entrenamiento cotidiano. O sea, que es algo también tomarlo positivo. Yo es que. Eh, eh, bueno, en esto eh, después comentaré Y investigación básica. porque claro, aquí uno lee los eh, eh, o sea, ciertos entornos y te hablan de investigación aplicada. Pero siempre digo. Que para que haya investigación aplicada tiene que haber algo que se pueda aplicar. Porque si no, hay entornos donde lo que intentan aplicar es el conjunto vacío. Es decir, la fuerza. Es decir, antes tengo que generar un. Para que haya un, una película tiene que haber un entorno. Ahí. Es decir, esto es un poco. Otra idea también, que es lo mismo que puse antes, pero para que veamos la escala de distancias. Aquí empezamos con la fuerza gravitatoria. Ah, bueno, queda el sistema solar, fijaros, y estoy hablando del sistema solar solamente, el planetario eh, nuestro. Después las fuerzas electromagnéticas que mantienen unido el átomo. Pues viene ya las fuerzas, las interacciones fuertes, el núcleo, las interacciones débiles, y bueno, y ahí podríamos ir, eh, eh, ir mucho más, eh, el núcleo. Es decir, lo que quiero transmitir con esto, que en cada paso de conocimiento se generan nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, nuevas aplicaciones y, y, y nuevas posibilidades. Pero que todo, y, y aquí estoy planteando una de las posibles fuentes, eh, en, entre ello. Vamos a ver, otro punto es eh, el de, digamos, perdón, pero ahí está es que el carácter universal de las leyes de la física y la química, es decir, son las mismas aquí que en Marte. Hombre, a lo mejor encontramos un futuro que no son las mismas, pero la hipótesis de trabajo es que son las mismas. De hecho, cuando se habla del método experimental, que unos obtienen unos experimentos en California, tienen que verificarlos en China, otro sitio. Eso quiere decir, es dentro de la Tierra, pero es la universidad. Por tanto, todas las leyes de la mecánica eh, que escuchamos hablar, ecuaciones de Newton, de Maxwell, la mecánica cuántica, la relatividad, <coughs> son las mismas. Fijaros si no fueran las mismas. Yo creo que no habíamos salido aún de aquí, porque claro, cuando yo mando a una nave o estudio, por ejemplo, recordar que había una teoría que nunca podríamos saber la composición de las sustancia de una estrella o de un planeta, porque no podíamos ir allá, pero para eso están los espectrómetros, es decir, lo que sabemos que en función de la temperatura, la temperatura se mide por la radiación que emite cada átomo. Ese átomo, como son los mismos aquí que allá, pues si conocemos la radiación aquí, sabemos qué átomo lo ha emitido. Entonces, esa es la idea eh, de, de los métodos. Yo, bueno, esto de que son las mismas, os comentaré... Porque mmm, España en la investigación, ¿cuánto queda? ¿20 minutos? Sí, 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 sí. Es que eh, aparte de los toros es un país de chiqueros científicos. Una vez que entras por un chiquero ya no puedes salir. Entonces yo personalmente, que soy un poco anárquico en esto y me gusta, porque yo me he creído que en la universidad está para pensar y para cambiar de escenario. De hecho, hemos sacado ahora hace poco un libro basado en la diversión del flipper para resolver problemas de entrada en la atmósfera, está publicado en, en, en Springer. O sea que, bueno, pues se me decía, pero es que usted no ha trabajado en el espacio, y he tenido que defender esta postura en, en los ministerios, y bueno, y agradezco por estos obstáculos que me pusieron, porque primero, mi respuesta era así, mire, yo he nacido en, er, en, en la tercera dimensión, no, no soy... Flatland, o sea, entonces bueno, algo de espacio. Sí. El segundo, he trabajado aquí en la Tierra con algo de las leyes de Newton y de Maxwell. He trabajado con fotones, con la entonces, como son válidas allí, pues creo que también se podrán aplicar. Bueno, gente, es que esto del sentido del humor, o, o sea, a veces lo pero es que te llevas y el grupo que hemos integrado en la complutense en los cuales aquí está ahora el último que va a leer la tesis del grupo de Marte, que es Álvaro, sobre la radiación en arte, y que ahora ha conseguido una beca de la NASA para irse a Estados Unidos. Este es el problema de que formamos a gente aquí para irse fuera. Es así. Bueno, no, quería decirlo porque creo que las realizaciones aquí que tenemos del grupo han sido 11 tesis, y bueno. Entonces, yo, lo, la gente que se ha incorporado al proyecto, y que son varios, el... Eh, Decía, pero yo no he trabajado nunca en Marte, digo, tú has trabajado en la atmósfera de la Tierra. Y bueno, allá hay atmósfera, entonces vamos a intentar acomodar tus modelos, tu know-how y how-know allá. Y esto, bueno, pues ha sido una. Bueno, referencias del contexto de estudio. Fijaros que para nosotros es la escala de espacio y tiempo. Antes he puesto antes un esquema ahí del, del, del espacio, eh, de escala atómica, escala planetaria. Pero en principio tenemos de cero a infinito y de tiempo de menos infinito a infinito. Evidentemente no conocemos todo en todo ese amplio espectro. Por ejemplo, de cero a infinito, el espacio no conocemos en las proximidades del cero. Está la longitud de Planck. Bueno, ¿qué ocurre a niveles? Eso no se conoce. ¿Habrá que modificar que las leyes? Pues posiblemente, pero para esa zona. Eh, en el infinito, bueno, ahora. Está de moda encontrar planetas, exoplanetas. Si no encuentras alguno, no eres nadie. O sea, tienes que encontrar alguno. Y, y entonces está muy bien. Pero el hecho conceptual de, del, del año pasado ha sido detectar las ondas gravitacionales. ¿Y por qué? Por dos razones. Una, porque ha supuesto un desarrollo tecnológico que, eh, impresionante que, que se va a aplicar a nuestra... A, a la percepción de eventos y de cosas que están por descubrir y es apasionante. Y eh, habrá que modificar las leyes conocidas, de la misma manera que la, la relatividad especial modifica las leyes de Newton cuando la velocidad es próxima a la de la luz. Entonces, cada vez que hay un salto en esto, hay que modificar. No quiere decir que lo anterior sea falso, quiere decir que tiene un rango de validez. Y entonces, bueno, por ejemplo, un, un átomo es de la dimensión de un nanómetro. Ahora estamos en el desarrollo de la nanotecnología. Esto va a ser eh, la segunda revolución industrial. Es un campo apasionante. Esto es un campo, bueno, se está en ello. Y, 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 y... lo mismo la fentoquímica. La fentoquímica, eh, vamos a ver, la, ¿por qué el gran éxito? Si os acordáis del bachiller, cuando nos ponían una reacción química, ponían A más B, nunca ponían igual. Ponían una flecha que va a C más D más algo, que era calor, una Q, o que podía ser negativo o positivo. ¿Pero por qué ponían una flecha? Porque no conocemos lo que pasa en el proceso de reacción química. ¿Y por qué no conocemos? Porque la duración de esos procesos es de 10 elevado a menos 12 segundos. Es decir, uno partido. Por un millón de millones de, 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 de. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Un pincel que fuera de menos duración. Y eso es los, el, el láser de fento segundo. Produce pulsos de 10 elevado a menos 15 segundos. Y esto, en la fentoquímica, está permitiendo fotografiar los procesos químicos. El análogo de las películas de nuestra infancia es la, la diligencia de, de Ford. O sea, ¿por qué? Si os acordáis, ahora ya, bueno, con los meses actuales yo a veces lo comento y la gente te mira raro. ¿Os acordáis que la diligencia, las ruedas, según parecía que iba para atrás o para adelante? Según... Pues eso es porque el periodo de la luz que se utiliza es menor que el periodo de giro o mayor. O sea, para yo saber cuál es la frecuencia, tengo que utilizar una frecuencia esto menor. Porque si no... La veo toda como un conjunto y entonces esa sensación óptica de ahí. Pues esto es la fetoquímica, lo que pasa que, bueno, sirve para ver. Esto, claro, está permitiendo conocer procesos biológicos en otra manera, procesos a nivel eh, del sistema Qué nervioso, de fin. Eh, pero aquí quiero resaltar algo que es apasionante y que no se eh, suele hacer énfasis. Habitualmente, si os fijáis en los libros. Eh, la mecánica, la relatividad, cuando te la presentan te empiezan por las paradojas. Y claro, de algo que no entiendes te utilizan otro lenguaje y todo es paradoja. O sea, porque si no lo entiendes eh, es que es eh, habitualmente los libros empiezan por las paradojas. Por otro lado, la mecánica cuántica te la presentan como algo que no tiene nada que ver con la relatividad y las dos tienen una una cuestión conceptual básica común. Incorporan a la teoría como algo esencial, limitaciones de la naturaleza. La relatividad surge de incorporar la imposibilidad de, de, de alcanzar la velocidad de la luz partiendo del reposo. Y la mecánica cuántica surge de que no podemos medir simultáneamente la posición y el momento de, de una partícula, por decirlo de, de una manera. Es decir, introduce incertidumbres en las medidas. Entonces esto, eh, es decir, eh, ante esta realidad de los hechos caben dos opciones: olvidarlo, pero entonces hacemos teorías que no sirven para nada. Es como los proyectos docentes del ministerio hechos por gente que no ha tocado una pizarra nunca. O sea, hacen cosas alejadas de la realidad y que no tiene esto. Esto es un hecho experimental. O sea, no es un hecho de, de valoración. Y la otra cosa, pero fijaros que el hecho de introducir esas limitaciones en la teoría como parte esencial ha, ha traído cosas maravillosas que aún no están exploradas. La relatividad especial, porque la general es cuando introducimos la, la gravitación también, es que eh, todo se ha verificado. Eh, lo del cambio del tiempo, fijaros, las correcciones del tiempo, eh, eh, de que esto es la paradoja famosa de los gemelos, bueno, se está aplicando al GPS, si no se tuviera en cuenta el efecto relativista. No, no funcionarían bien los relojes. Y la otra cosa, la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, las incertidumbres, no ha traído más que beneficios. Y ahora está trayendo la computación cuántica, que esto es para, para dos, tres generaciones. Es un desarrollo más de la mecánica cuántica, de haber introducido en la teoría algo esencial de la, de la, y que pensábamos que eso iba a dar problemas. No, el problema viene si no se incorpora. Es decir, y aquí eh, nos encontramos, por ejemplo, ya la integración fantástica que es la teletransportación cósmica o teletransportación espacial. De hecho, los chinos ya la están ensayando, porque la ventaja de enviar mensajes encriptados cuánticamente es que eh, es imposible cifrarlos, porque en cuanto tocas uno de los fotones, el otro se enfada y te transmite que me han tocado eh, esta información. Se están haciendo experimentos. Bueno, esto como podéis imaginar, hay una parte que está en el entorno de, de servicios secretos, de información confidencial, pero también viene en el desarrollo que va a tener una garantía. Habrá otra generación de hackers. O sea, los hackers actuales van a quedar obsoletos, o sea, porque es que es otra mentalidad, otra estructura. Pero fijaros de cómo incorporar limitaciones trae consecuencias maravillosas y que no y que no. Bueno, algunos escenarios de frontera que voy a contar y con esto. Uno es lo de los organismos vivos, es decir, entender qué es la vida. Como dije antes, los pone en manifiesto de cuestiones de estabilidad son estructuras complejas. Evidentemente, complejas quiere decir que hay muchas componentes, hay muchas escalas de tiempo y espacio. Por ejemplo, un electrocardiograma o un encefalograma es una señal compleja, tiene estructuras periódicas, pero es que eh, eh, responde a. Eh, el, el corazón responde a las necesidades de sangre de los diferentes órganos. Entonces, Pero las escalas de tiempo son diferentes, a, a, en función eh, digestiva, a una escala de tanto tiempo, de cerebral. Entonces. Cuando uno va hacia la edad eh, que, está, eh, que no puede caminar ya no responde a la parte eh, de las extremidades inferiores, es decir, la regularidad es diferente. En fin, esto todo en alguna manera. ¿Qué es la vida? En la idea de lo que comentaba antes, podemos decir cosas, pero no sabemos qué es aún. Sabemos que hay metabolismo. Hay un concepto nuevo en la biología, que es la información, la mecánica cuántica. la la mecánica clásica eh eh no incorporaba la información. Ahora la la información que viene con la mecánica cuántica, pero también en otro contexto que no se pensaba antes. Indica reproducción, transmisión de información, adaptación, es decir, estos conceptos son y fijaros que pues hay los modelos basados en esto para las estructuras complejas empresariales, porque un consorcio empresarial es algo que toma, eh, se reúnen, eh, cambian de estrategias, se adaptan, en fin, fin, es todo un poco la moderación. El contenido conceptual, ¿cuál es el tamaño mínimo de un ser vivo? Un genoma? Bueno, aquí entramos en el juego de los llamados estudios de los extremófilos. Son eh, microorganismos, seres vivos que viven en condiciones extremas, eh, de presión, de temperatura, de agua, por ejemplo, en Atacama uno de los lugares más altos. hay seres vivos que tienen su mecanismo. En Río Tinto hay, hay los seres vivos que se alimentan de metales. En Río Tinto, eh, tuvimos, hay un proyecto que se ha estudiado ahí, lo de Marte, como un análogo marciano, y ahí hay los microorganismos que se alimentan de la energía que se desprende en la reacción entre el óxido, el, el ion ferroso y el férrico. Bueno, en Río Tinto es un sitio que puedes estar en la orilla no te van a picar mosquitos porque el pH es tan ácido que cualquier mosquito que llega eh, perece instantáneamente allí de hecho en algunos pueblos ponían en un platito agua del río eh, en la ventana para que no pasasen los mosquitos e incluso se utiliza porque es un pH muy ácido para cuidar algunas enfermedades de la piel o sea que eh, de este punto bueno es eh, lo que decía antes este es un concepto que está Abierto. Bueno, lo de los sistemas complejos, la vida es un ejemplo de los sistemas complejos. Y aquí he de resaltar el libro eh, del, eh, que generó y que fue el motor el profesor Rafael Durquía, el que preparaste cuando hacía 10 años, aquel famoso que fue, no, no, pero fue un escenario en aquel momento rompedor eh, de los sistemas complejos. Porque aparte de la complejidad, del concepto de complejidad, había. El complejo de publicarlo, o sea, porque es que te venía por la estructura, porque estos pensamientos. O sea, y, bueno, esto es un contexto de, 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 de aspectos fantásticos. Fijaros en lo que es el ADN, que si miramos los fenómenos que hay en ese entorno, desde escalas de tiempo, desde el pico segundo, 10 elevado a menos 12 segundos, hasta el segundo. hay en todo en estos, estos son todas las escalas de tiempo de o sea fenómenos eh eventos que ocurren en esas escalas en lo que es el ADN es decir es algo impresionante la complejidad de de todo eso y lo maravilloso que a mí eh, sí todos te lo explican muy racionalmente pero a, a mí nadie me explica que cómo en eso tan pequeño hay tantas escalas y funciona y y como diría, es por si mueve, o sea, que a pesar, eh, yo esto es algo, bueno, qué tipo de tecnologías se utilizan, eh, bueno, la, ay, perdón, la espectroscopía Raman, eh, la RP, en fin, es toda esta cuestión eh, de, de, de todo, pero es para daros una idea, y si lo vemos a nivel de, orga, de organismos vivos, vemos toda la escala y las, las interacciones pues puede ser entre niveles adyacentes o puede ser entre niveles diferentes. Por ejemplo, radiación puede destruir un entorno de moléculas y puede afectar al organismo en su conjunto, las mutaciones. Es decir, pero esto es para darnos idea de qué significa de, eh, analizar un poco qué es la complejidad. O sea, un poco entendido en este. Bueno, el otro es la exploración de Marte, otra de las fuerzas. Evidentemente eh, la curiosidad y la fascinación de observar eh, el, el cielo, el firmamento, todo es algo que viene de la antigüedad y todas las cuestiones que plantean son esto, muy bonitas porque las preguntas eh, bueno, pues, eh, generan de dónde venimos, dónde vamos, nos parece... Es decir, todo esto no podemos... Eh, fijaros que, que yo creo que hay algunos desarrollos que no se podían haber dado. En Escandinavia. Y ahora voy a decir ¿y por qué. Por, pues porque cuando estás en Creta, o estás en, en Pazmos, eh, y estás en el mes de julio y miras la Vía Láctea, ves allí unas geometrías, un esplendor. Y de hecho, la diferencia entre la mitología griega, la mitología latina, la del entorno mediterráneo, y la mitología de los runas, o sea, de, eh, de Finlandia, es que allí. Eh, los dioses toman forma humana y, 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 y ayudan a los hombres en los lagos, en todo. Sin embargo, en, la, en, en el Mediterráneo no. Los dioses están en su olimpo. Claro, a, la naturaleza es más feliz porque tú extiendes la mano y coges una manzana, coges una nada. Eso no lo puedes hacer en Escandinavia. O sea, esto es un hecho experimental. O sea, en fin, que hay cuestiones de estas, perdonar esta disquisición, pero creo que, que entra en juego. Y bueno, pues. Todo esto, la idea es entender la historia y formación del sistema solar. ¿no? Bueno, es cierto que todo esto supone un revulsivo, una convergencia de ciencia y tecnología, es un elemento de unificación de la investigación a nivel global. De hecho, hemos pasado de la fase eh, Unión Soviética-Estados Unidos, ahora es la participación de más países, hasta de empresas privadas. Fijaros, el evento del Sputnik, el vuelo tripulado de Yuri Gagarin, el 61, el Apolo, los robots. Bueno, en Estados Unidos, cuando estalló, cuando eh, el primer stop Sputnik, hubo un terror, o sea había en, la, en, la, en las empresas fábricas aquello. Bueno, de hecho fueron inmediatamente a coger a, a Werner Brau, que lo tenían allí ensayando en el desierto con sus V2 o V3 ya, y, y lo dijeron, bueno, fue algo eh, impresionante, ¿no? Pero esto, fijaros que todo esto ha marcado épocas y vocaciones de la gente joven. Ahora nos induce por la televisión a hacer cocineros a todos con esto Masterchef. <laughs> ¿No? Que, que me parece... Me parece esto bien eh, lo de Masterchef, pero yo creo que hay otros temas de más alcance, de más apasionamiento para la Y, a, y además, las técnicas de Masterchef están usando las técnicas de, eh, de, eh, de física y de química, eh, sobre la cuestión de mezclas, bueno, en fin, esto habría bancado. Bueno, aquí quiero comentar, y en diez minutos puedo... puedo... en los caminos a, hacia Marte, ¿no?, Digamos, los caminos hacia Marte yo creo que hay cuatro. La contemplación, que fue la que empezó, la ayuda de telescopios, las misiones no tripuladas y después el cine, entrenamiento y simulación. Estos son los, los cuatro escenarios eh, en los que, bueno. La contemplación es curioso que el nombre de Marte aparece por su carácter rojo siempre unido a la guerra. Aparece, bueno, hay un papiro en Egipto que se menciona a Marte en babilonia en grecia en la cultura árabe en la india pero y por ejemplo qué conocimiento se adquirió de aquella época aparte del color rojo eso va pero Aristóteles decía que marte está más alto que la luna o sea en sus observaciones porque observa que cada dos años claro es que eh, arte tarda dos años terrestres en dar la vuelta eh, total el año marciano es dos veces ¿no? bueno esto era la después ya vinieron los telescopios el primero fue lo de Galileo, lo que comenté antes, y después vino una serie eh, bueno, de casines. Pero aquí quiero decir algo: como en lo de Marte también aparecen las connotaciones de, de cultura, de la sociedad, es que en los viajes de Gulliver, en 1726, se describen eh, las lunas marcianas Fobos y Deimos. Sin embargo, se describen 150 años antes de su detección. Esto ha sido un enigma y bueno, no sé, eh, siempre puede uno recurrir a los extraterrestres o puede recurrir, pero hay un hecho experimental que está claro ahora, es que SWIFT tuvo a acceso a datos de, eh, de Copérnico, es decir, de todas las observaciones que hubo en el periodo que se elaboraron las leyes de la vida. Y tenía un entendimiento porque dedujo, él dio unas cifras. Y en base a eso, yo creo que con una imaginación eh, le llevó a esto. Es curioso, es un detalle que me gusta porque lo de esto, Gulliver, pues bueno, es en las historias infantiles y, y, y en todo. Después, bueno, hay todas las observaciones. Por ejemplo, esto es una tendencia muy humana. Cada vez que se ve una imagen, se asocia a ver si puede representar algo humano, alguna realización humana, ¿no? Eso, bueno, pues es lógico. Y lo que decía, con la espectroscopía se empezó a detectar ya lo de la atmósfera y tal. Bueno, la fuerza de arrastre es lo de la vida, es ver si hay vida en, otro, en, en esto Marte. Lo que sí sabemos es que para que haya vida tiene que haber agua. Es condición necesaria, pero no suficiente. Entonces, bueno, estas son las misiones. Fijaros que primero empezó la Unión Soviética. Fue la primera que empezó en el 60. Empezaron simultáneamente. Eh, con la luna y, y con él. Bueno, eh, total 42 misiones, un éxito 18, porque bueno, pues ahora están con 2016, 2020. Y bueno, esta es la que me gusta, esto fijaros, es la película dirigida por esto Protazanov en 24, y está basada en la novela de, de Tolstoy, que era, bueno, no el famoso Tolstoy, sino un familiar del conde. Y ahora co comento esto. Esto es la, un pariente lejano, es, se llama Aelita. Esta fue la primera película eh, hecha sobre Marte y fue en el año 24 en la Unión Soviética. Se llamaba Aelita y bueno está impregnada eh, de elementos revolucionarios, es que un ingeniero de la estación de radio de Moscú des, eh, descubre al que se une un revolucionario Gusev que se le da ahora el nombre. Eh, ...emprende un viaje porque había allí una dictadura... Eh, ...bueno, y la dictadura se derroca... ...pero entonces Aelita se convierte en la nueva di dictadura ...para no ser menos... Eh, he, de, ...he de decir que en el año 2014... ...se creó un club en Moscú, en la vía Arbat... ...de la cual tengo el honor de ser esto miembro... ...y además me invitaron para dar una charla... Eh, ...con la condición de que el minuto último... ...tuve que explicarlo en ruso, pero bueno... ...lo sea, aprendí, y... En, en honor a esta película, o sea, con el nombre de Aelita, sobre estos estudios, pero es impresionante la filmografía soviética de aquella época, como Yo siempre digo que en los momentos de mucha dificultad, eh, la mente humana eh, se vuelve creativa. Fijaros, los locos años 20, es eh, los años de Bonnie and Clyde, de, de, del Can, Can eh, de todo esto, fueron los años que se desarrolló tanto la mecánica cuántica y se crearon escenarios que les saboreamos actualmente. Pues en Rusia había todo esto. Bueno, de hecho, hay una cuestión, y si hay eh, algún grupo eh, eh, en España interesado en la filmografía, hay Vladimir Ivanov, eh, es un hombre muy popular, pero eh, es el que ha creado uno de los motores de este centro. Este era el responsable oficial en la época soviética de filmar los lanzamientos desde Baikonur a Marte. Y entonces, bueno, pues tiene toda la filmografía que yo creo que hablando, eh, le trajimos aquí al Escorial en el curso de Marti Sociedad, es un personaje muy curioso, eh, porque con él puedes frecuentar desde el, el, el esto Moscú de la Movida al Moscú científico y tecnológico de la Agencia Espacial, o sea, es un personaje muy curioso y está, pues bueno, con todas estas cuestiones de aquí. Otro, otro escenario es como, ¿sabéis? Ha habido experimentos eh, de ver la capacidad de resistencia de la gente en, en estos módulos. Hubo el famoso experimento de 520 días, desde 2007 a 2011. Después, bueno, ya para la gente joven toda la exploración con los videojuegos. Ahora, bueno, es, es, es los video, que son escenarios, es reproducir escenarios, vaya, o sea, en alguna manera. Aquí quiero Termina con esta y con otras dos para la reflexión. Hay un tema colateral en el que estoy involucrado, ahora estamos con el grupo, es el de materiales invisibles. Materiales invisibles, eh, os acordáis que había, bueno, eh, la referencia más próxima es la de, de Harry Potter. En la película de Harry Potter se pone una capa y se vuelve invisible. Eh, bueno, pues eso eh, es real, bueno, realidad. Eh, el avión invisible es invisible para el radar, pero no para el pastor que está en la montaña, que le puede tirar cualquier chinas. O sea, porque tiene un material eh, que no permite reflejar. Bueno, en el fondo, mmm, eh, lo que estamos, en el grupo, y estamos con el grupo de la universidad de Fistec. Fistec en Rusia es como la Harvard eh, en la época soviética, es la, la universidad fundada por... Landau y Kapitsa, los dos famosos físicos. Sabéis que Kapitsa fue el único que se negó a, a ir al cumpleaños de Stalin. O sea, le invitaron y bueno, pues fue enviado a una dacha y estuvo allí, pero bueno, es decir, fue el único, esto es un hecho histórico que se conoce por... Y bueno, se está creando allí un grupo y bueno, y estamos en ello. Pero fijaros que la invisibilidad es un tema que es fascinante desde la antigüedad y la mitología. O sea, el anillo de Higgins, que es el, el libro segundo de la República de Platón, se habla de él. Pero esto, yo me quedo impresionado después, cuando he empezado a leer de esto, eh, que se relaciona con el comportamiento de lo justo e injusto, que uno si le ven se comporta de una manera y si no le ven se comporta de otra. Es decir, es todo un análisis, tiene una intersección, que diría un matemático, intersección, no vacía, con el Señor de los Anillos, que creo algún joven de aquí lo conoce, el de Tolkien. Es decir, la película es un entorno... A mí me recuerda esto un poco de pequeño, yo soy de pueblo, soy de un pueblo del Bierzo, de la quinta provincia gallega, cuando escribo. y me acuerdo de pequeño que a mí me extrañaba porque para carnaval había algunos atrevidos que se podían poner una máscara o una... pero estaba prohibido. Bueno, estaba esto prohibido porque había estado bofetadas y no sabías quién había sido. O sea, pues es la, es la ventaja que te ofrecería un traje invisible. Y un traje invisible, por ejemplo, habría que plantearse una ordenanza municipal que prohíbe ir con el traje invisible a ciertas horas. O sea, es que lo que, lo que quiero decir con esto, que en todos estos límites, aún sin explorar eh, de, de las distancias, espacio de fenómenos, aparecerán nuevos efectos que nos impondrán cambios en los ritmos de vida. O sea, porque, por ejemplo, se cuenta que a Faraday haciendo un experimento en la Royal Society le preguntaron, bueno, pero ¿esto para qué es? Y le dijo, mire, yo no sé para qué será, pero dentro de unos años servirá para pagar impuestos a, a un sucesor suyo. O sea, quiero decir que en el punto este, eh, pues, bueno, pues verla... Y bueno, ante esto, aquí pongo las tres reflexiones que me han hecho y las voy a contestar. Y un poco con preguntas, o sea, con las tres preguntas que me planteaste de una manera que son muy acertadas, muy concretas, y la respuesta para mí es con unos ejemplos, pero que es un tema abierto. Vamos a ver, yo parto de que en física hay tres tipos de equilibrio: estable, inestable e indiferente. Y a veces decir, bueno, en las películas yo me acuerdo de pequeño decir, ¿y quién ha ganado? El bueno, o, bueno, o el artista, ¿no? Se decía. Bueno, pues es que a veces ni el bueno ni el malo. Por ejemplo, eh, si uno va a Florencia y en el Duomo, lo que pasa es que al entrar queda uno tan deslumbrado que no mira para atrás, pero está el famoso reloj de Uchelo, que tiene 24 horas y va en sentido contrario al, al que decimos, funciona. Entonces hubo un periodo en que los relojes iban en un sentido o el otro. En principio si pensamos es indiferente. O sea, no hay una razón para ir en un sentido o el otro entonces bueno pues hay cosas que evolucionan en un sentido otro ahora bien lo que sí es cierto que estamos en ciernes de una serie de eventos antes he mencionado la, la nanotecnología eh, con la revolución industrial digamos que se terminaron las hernias porque ya no había que mover pesos grandes o sea de hecho eh, los pesos, las masas grandes, desplazamientos, se resolvió con la revolución industrial. Ahora, con la revolución que tenemos ahora, eh, el trasladar conceptos, que a veces eh, el efecto es antes que la causa, es que no has terminado de escribir que ya te mandan que la respuesta. O sea, eso eh, entramos en una dinámica de efectos bastante. Pero aumenta la capacidad de actuar e influir. La realidad virtual, Big Data, bueno, ahora se habla de Big Data, Big Data puede ser muchos datos o muchos pocos datos. Hay proyectos que si no pones Big Data, que no eres nadie, o sea, tienes que poner Big Data. Aquí este país se rige un poco por estas cosas, la realidad esto es virtual. Por ejemplo, aquí, fijaros, imaginaros una, vamos a ver, yo es que esto estamos, he hablado ya varias veces con, con algunos y le estamos interaccionando, pero es lo siguiente. A mí me impresionó cuando me enteré que eh, de cierto país, el, cuando hacen un viaje turístico, la agencia les provee con un USB en que está su historial clínico en, en su lengua, en inglés y en español. Porque claro, la probabilidad de que esa persona vaya a un hospital y que no pueda hablar por influencia etílica es grande. Entonces la idea es que lleva su USB y ya le tiene bloqueado. O sea, es, es una cosa tan sencilla como... y no tienes que andar explicando a nadie. Imaginaros, yo es que eh, esto ha sido de discusiones eh, por el tema del Alzheimer, que es un tema muy actual, todo. Y es lo siguiente, eh, cada uno tenemos en nuestros recuerdos años que fueron estupendos, que nos gustaría volver a recrear. Tenemos imágenes de televisión, de cine. eh tenemos fotos. Entonces, ¿por qué eh no se integra todo eso para cada uno y tú te vas de vacaciones y dices, "Mira, hoy me voy a inmersionar en 3D y me reproduzco eh el año 2014." Eso ofrece unas posibilidades impresionantes, porque además Estimularías tu cerebro con las mismas imágenes. Por ejemplo, con la realidad virtual que se ha conseguido ahora de los videojuegos, tú puedes reconstruir un pueblo, el pueblo en el que tú naciste, puedes reproducir los muros, puedes ver e interaccionar con ellos. Eh, hay un pueblo en Florencia, en, en bueno, el sur de, el sur de, de Toscana, eh, Care, Ca, Cartigine, me parece que se llama, que Está, ahí empezó lo de Ubisoft. Hay una cuestión de, bueno, de, empezaron a ver allí de que venía mucha gente y no sabían por qué iba el pueblo. Y es que había unos restos, de unos castillos que los habían reconstruido y les habían dado un entorno esto medieval, que es el de muchos videojuegos. Y entonces, bueno, tenerlos ahí. Es decir, fijaros que uno es como viajar en el tiempo hacia atrás y supondría poder estimular la mente en el pasado. ¿Y por qué no es posible? Eso es posible hoy. O sea, y es posible muchas cosas. Es decir, esto va a cambiar un poco la percepción de las cosas. O sea, eh, eh, la impresión 3D, bueno, esto está ahora en, eh, en auge, el teletransporte de, de, de información. Es decir, yo creo que hay todo una, un escenario, nunca mejor dicho, de acabado, abierto cada día, y, y bueno, yo con esto era agradeceros al menos estas reflexiones y esto muchas gracias. gracias.